6 en la mañana aquí en Tucson, Arizona. Tengo la vista, un vista increíble. Eso es enfrente mi hotel. Y el sol es increíble esta mañana. Muy, muy bonito hotel también. Vamos dentro. Un otro vista, la vista de golf course. Vista de hotel diferente. Estoy más cerca de la piscina. So mañana, yo noto venados aquí, y gente cuéntame, ellos, mira, coyotes. Nota la parajo, pienso el nombre es Roadrunner, calle de corriendo, pero estoy no seguro. Finalmente, yo visito el río de Flojo aquí en el hotel. Es, miro divertido, pero no tengo una oportunidad de utilizar porque estoy trabajando estos días. Buenos días, ¿cómo están amigos? Espero que se encuentren muy bien. Les saludo desde el estado de Michigan y también les muestro esta vista blanco y frío a la vez. Sí, ya tenemos clima de invierno por aquí. Y miren qué bonito se ve de este lado. Los árboles ahí
con color blanco, bien navideño. No tenemos árboles allá en la parte de atrás, porque siempre es agricultura, siempre es siembran maíz, frijoles, cebada, y siempre está así libre. Si tuviéramos árboles toda esa parte, sería espectacular la vista. Buenas tardes, ya es mediodía por aquí. Sí, como han podido ver, el clima ya cambió totalmente diferente a lo que ustedes han podido ver en el estado de Arizona. Y también, no sé si ustedes se han dado cuenta en mis videos anteriores, acá en el estado de Michigan tenemos montañas, pero con muchos árboles en tiempos de verano. Bueno, en tiempos de invierno, pues tenemos montañas de nieve. En Arizona, como pueden ver, las montañas son secas. No hay tantos árboles grandes, se ven más los cactus. Mi esposo dice que en el centro de la ciudad tienen palmeras. Yo no conozco, yo solo lo conozco por videos. Espero que les haya gustado la primera parte del video blog. Por aquí vamos a jugar un rato con los chicos, ya que tenemos un poquito de nieve acumulada. El primer día de nieve o cuando ya tenemos nieve acumulada aquí en este estado, los chicos se vuelven locos, se emocionan porque quieren hacer su primer hombre de nieve. Acá no es la excepción, pues eso vamos a hacer. Mi esposo no está, se ha ido a cambiar las llantas de mi carro, le están poniendo llantas de nieve porque también lo necesitamos aquí en este estado. Mientras tanto, yo voy a jugar con los chicos por aquí. Por aquí mi Tomasito está haciendo su hombre de nieve. Tomasito. Ahorita les vamos a enseñar cómo se hace bolitas de nieve bien fácil. Enrollamos la nieve para hacer grande y bien fácil. Cuanto más nieve caiga, es más fácil de enrollarla. Mi pobre jardín ya está todo muerto, pero les quiero enseñar mis últimas rosas con nieve. ¿Dónde han visto rosas bonitas con la nieve? Primera vez que mis rosas también sobreviven a climas muy fríos. Y qué pena que aún tiene ahí sus capullos que ya no van a abrirse. Pero esta rosita se ha congelado bien bonita. ¡James! Thomas está conmigo, amigos. James estuvo un ratito, pues como hemos estado jugando ahí con la nieve, no pude grabar nada. Vino el amiguito y está ahora al costado. Obviamente ahí yo no puedo hacer videos porque o grabar ahí porque ahí está el amiguito. Acá Tomás va a recoger unas ramitas para que le ponga su hombre de nieve. Aquí están nuestros hombres de nieve. Eso hemos estado haciendo acá con los chicos. Y bueno, pues James ahorita está jugando con el amiguito. Tomás, tienes mucha creatividad, papi. Dice que yo soy esta hombre de nieve, o chica de nieve, o señora de nieve, ¿no, no Tomás? Y dice que esto de acá es mi Tomás. James va a ser su hombre de nieve también. Ahora sí tenemos la familia completa y un invitado, el amiguito de James que ha hecho ese pequeñito. Estoy cocinando el almuerzo por aquí. El día de hoy voy a hacer estofado de pollo con arroz blanco. Les invito a que me acompañen. Mientras yo cocino, les dejo con un poco de música.
estoy sirviendo por aquí. Aquí está mi estofado. Está súper delicioso. Esa es la manera que yo lo preparo. A las pasas le pongo para que le quite un poco el ácido. Y las verduras solamente hierven 20 minutos y ya está. Por eso es que hago hervir el pollo primero 10 minutitos. En 30 minutos uno tiene un estofadito súper delicioso. Y la hojita de laurel es el que le da su saborcito. Provechito, amigos. Son 4 de la tarde por aquí. Estamos camino a la misa. Les cuento que está lloviendo en este momento. Toda la nieve que teníamos acumulado ya se ha derretido, pero igual está frío. Está lloviendo y a la vez está cayendo nieve. Así está, por ratos llueve y por ratos cae nieve. Espero que les haya gustado este videoblog. Les mandamos muchos abrazos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye, chicos. Bye. Tomasito. Bye. Amores. Hasta luego. Bye, bye, chicos y chicas.